Legacy. Como una familia, hemos superado muchas cosas. ¿Quién sabe qué tendremos que enfrentar juntos? Así es. ¿Quién sabe qué aventuras nos esperan? Siento decirles que no hay un futuro para ustedes. Es el final de su aventura. Solo tendrán un final desastroso. Será amargo. Fue cansado, pero fue el mejor cumpleaños de mi vida. Pero todavía eres muy joven. Tienes toda una vida por delante. Vas a disfrutar de muchos otros cumpleaños. Pero en esta ocasión, Oiku estuvo conmigo. Hasta pude bailar con ella. Les quiero agradecer mucho por esta fiesta tan bonita. También estuvimos contentas. De verdad, fue una fiesta muy linda. Pero mi cumpleaños todavía no termina, ¿verdad? Así es, campeón. Te quedan unas cuantas horas. Pregunté si les podía pedir algo especial y ustedes dijeron que lo hiciera. ¿Lo recuerdan? Te prometimos que lo haríamos. Dinos qué quieres. Ya no lo ocultes más. Es algo que extraño mucho. Quiero que esta noche los tres dormamos juntos, así como lo hacíamos antes. Quiero despertar con ustedes en este nuevo año. Pero... ¿sabes eso? Por favor, tía, no me vayas a decepcionar. Sabes, Yusuf, creo que no debes presionar a tu tía, ¿de acuerdo? Mira, hoy me siento un poco enferma. Si duermo con ustedes, los podría contagiar. Es mejor que hoy duerma en mi habitación, ¿está bien? Pero tú prometiste que ibas a hacer lo que te pidiera. Tienes mucha razón, pero... Será en otro momento, mi niño. Te lo prometo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Lo lamento, Yusuf. Lo siento mucho. Quisiera ser como tu antigua tía. De esa forma todo sería diferente. Pero ese era mi único deseo, tío. Ni los regalos, ni nada. De lo demás importa. Quería dormir entre ustedes dos. Porque siento que mi papá y mi mamá están conmigo. Ali, ¿sabes? Me alegra contar contigo. Me siento segura a tu lado. Porque sé que me vas a apoyar ante cualquier situación. Pienso que soy afortunada. Y no me siento sola. Creíste que te amaba, pero escúchala. Creaste una historia en tu cabeza. Nada de lo que pensabas es real. Ella no te ama. Ama a Lee. Lo debes matar. Mátalo. Hazlo. ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya no quiero escucharte! ¡Guarda silencio! ¡Basta! ¡No sigas! ¡No quiero escuchar más! ¡No quiero! ¡No
quiero. Escúchame, por favor. ¿Cuál era nuestro trato, Yusuf? Dijimos que esto iba a tomar mucho tiempo. Que teníamos que darle la oportunidad a tu tía de sanar, ¿no es verdad? Cuando llegue el momento, todo será como antes. Yo estoy dispuesto a esperar. También debes hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Es verdad que necesito más tiempo. Pero tampoco quiero perder la oportunidad de hacerte feliz. ¿Vamos a dormir juntos? Sin embargo, tu cama es pequeña. Puedo hacer una cama en el suelo. Va a ser como un campamento. Dime, ¿qué te parece, Yusuf? ¿Te gusta? ¡Excelente! ¡Vamos a dormir juntos! Entonces voy a cambiarme. De verdad quiero mucho a mi tía. Es obvio que ella te quiere a ti. Empecemos a hacer la cama en el suelo. Vamos, ayúdame. Ahora no. No debe ser así. Debo esperar. Mi venganza será amarga. Duygu lo va a lamentar. Pero debo ser paciente. Todo llegará a su hora. Será en el momento ideal. ¿Por qué no comes algo? Quisiera poder preguntarte si aceptaría ser mi compañera de vida cuando todo esto termine. Pero no es momento. Ahora estás cansada y necesitas más tiempo. Quisiera pedirte que no me dejes, pero ahora estoy agotada.
Tú levantes extremo. Eso, bien hecho. ¿Y por qué te pusiste todo eso? Uno, dos, tres, cuatro. Creo que vas a sudar. No, es que en las noches me da frío. Anda, vamos a acostarnos. Sí, amor, anda, acuéstate ya. Tú también, tía. Sí, está bien. Tía, ¿por qué estás tan lejos? No sé a qué te refieres. Pues a que estás muy lejos. Acércate. Así vas a tener mucho frío. Voy a abrazarte. Tú también acércate o tendrás frío. Ya estoy bien así, tranquilo. ¿Cómo voy a poder dormir así? Siento mucho calor. Me siento sofocada. Pero no me puedo ir ahora. Hoy Yusuf estará triste. No creo soportar hasta la mañana. Aquí los estoy llevando al parque. Ya veo que te gusta. ¿Pero te estás riendo de mi bastón? Tío, ¿cómo me voy a reír? Recuerda que ahora ustedes son mis papás. Los voy a llevar a pasear y a un día de campo. Eso me gusta, porque siempre estarán a mi lado, ¿no? Sí, siempre. Estaremos contigo. Pero si me duele la rodilla por el reumatismo, voy a quejarme. Diré que estoy cansado. No te preocupes, tío. Le pediré a los doctores que te inyecten y pasará. Veo que estoy en buenas manos. Vamos a dejar esto para dormir. Y tú, acércate más a mí para que tu tía quepa en la cama. Acércate, tía. Está bien. Ya eres un año mayor, campeón. ¿Me puedes decir cómo te sientes? La verdad no noto diferencia. Pero creo que estoy más alto. Mañana me mides. Quiero crecer muy pronto. Mañana te mido. Vamos a ver cuánto creciste. Pero sé paciente. Crecerás un poco cada año. Una vez que eres mayor, ya nunca podrás volver a ser niño. Así que disfruta de este tiempo. ¿Saben qué me dijo Iku en la fiesta? ¿Qué te dijo? Pues me dijo, ¿qué tal si de grandes somos como tus tíos? Dije que aceptaba. ¿Cómo que ser como tus tíos? No entiendo. Significa que cuando crezcamos seamos una pareja tan bonita.
Digo, te estás quedando dormida. Manda, ve a descansar. Duerme un rato. Yo puedo continuar. No puedo hacerlo. Tengo que encontrar algo antes de dormir. Vamos a seguir, está bien. Pero descansemos un poco. Entonces voy a traer un té. Te mantendrá despierta. Ya puse el té, si quieres. Estás agotada. ¿Sabes qué? Cada que veo tu hermoso rostro, sufro mucho por no poder decirte. ¿Cómo? Te amo, Diego. Mejor le traeré una manta. ¿Cómo voy a crecer un poco cada año? Primero alcanzaré a mi tía y luego a ti, tío. Uh-huh. ¿Y luego voy a poder conducir un auto como tú? Claro que podrás. Y cuando hayas crecido suficiente, te voy a enseñar. Pero dime una cosa, ¿cuál es el auto de tus sueños? Todos los hombres soñamos con un auto en particular. Yusuf. Yusuf. Ya se durmió. ¿Ya está dormido? Qué lástima. Es que ni siquiera me dio tiempo de darle las buenas noches. Que descanses. Igualmente. ¿Qué sucede? Nada. Todavía no tengo sueño. Y creo que tú tampoco tienes. Pero mira, nuestro niño duerme plácidamente, protegido, tranquilo y feliz. Me gustaría que siempre duerma como ahora. Debe estar cansado por el día, así que va a dormir profundamente. Así era antes. De pronto por la noche corría a nuestra cama y se acostaba entre los dos. Nos abrazaba y luego se dormía. Así nos quedábamos toda la noche. Y no creas que permanece tan quieto. Luego al despertar, tenía un pie encima de ti.
y un brazo sobre mi cabeza. Mientras duerme, el ver su rostro me transmite mucha paz. Aprovéchala antes de que empiece a roncar. No lo creo. ¿De verdad ronca? Mis hermanos y yo nos dormíamos juntos y nos abrazábamos cuando en la casa hacía mucho frío. Pero nos teníamos que dormir antes que Silla, porque con sus ronquidos no nos dejaba dormir. Y tenía que quedarme charlando con Yalcin hasta la mañana. Este pequeño salió como su tío Silla. Qué bonito. Recordar tu niñez y a tus hermanos. Quisiera poder recordar lo que hacía con mi hermana. De qué hablábamos, cómo dormíamos, qué nos gustaba. Lo vas a recordar. Todo está guardado dentro de tu mente. ¿Ves? Te lo dije. Ahora vamos a tener que quedarnos charlando hasta el amanecer. En realidad, nunca te olvidé, Yaman. Espera, no te vayas. ¿Dónde estás? Por favor. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? Nunca me olvidé de ti. No me dejes. Espera. No te vayas. Espera. ¿Dónde estás? No te vayas. Vuelve. No te vayas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Despierta. ¿Estás soñando? No te veo. Regresa. ¡No te vayas! ¡No! ¡Seger! ¡Seger! ¡No! ¿Tío? ¿Tía? No pasa nada, Yusuf. Duerme. Tranquilo.
tenías una pesadilla. Tranquila, todo está bien. Estoy contigo, no tengas miedo. Había una tormenta. Las olas eran muy grandes. Tú estabas conmigo. Pero después ya no te podía encontrar. Bueno, de pronto desapareciste. No podía encontrarte. No estabas. Y luego me caí. Me caí ya, Mar. Todo está bien. Solo tuviste una pesadilla. Mira, aquí estoy, contigo. Escuchen todos. Por favor, presten atención. Vamos a revisar todo lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué hemos descubierto? Que el conspirador fue Volkan. Y Rustem, su cómplice. Sabemos de la relación entre ellos dos. Pero uno de ellos escapó y el otro se encuentra en coma. Tenemos que investigar más y encontrar al verdadero asesino. La esposa de Durmus Özkan nos dio un nombre. Hassan. Asiye Özkan dijo en su declaración que la ha estado amenazando. Eso se pudo comprobar por las llamadas. Tenemos que investigarlo. Si ese hombre fue quien asesinó a Durmus Özkan, podremos probar la inocencia de Yasemin. Aunque no podemos demostrar la conspiración, podemos demostrar que hay una calumnia. Y esto nos da una posibilidad de salvar a Yasemin. ¡Qué buen plan, capitán! ¡Bravo! Debemos investigar quién es ese hombre llamado Hassan, su dirección, quiénes son sus contactos. Perfecto, capitán. Sí, señor. Sigan trabajando. ¿Estás asustada por la pesadilla? Pero todo está bien. Estamos en casa, en nuestro nido. Tranquilízate. Aquí nada te puede perturbar, lo sabes. Pero mi sueño, antes de que fuera una pesadilla, yo me sentía tranquila y todo parecía estar bien. Pero luego, todo se convirtió en un caos. Igual que las olas del mar. Y aún ahora que terminó la pesadilla, no puedo dejar de sentirme atemorizada. Porque tengo la sensación de que puede pasar algo malo. Pero como lo acabo de decir, Seher, ahora no hay nada de qué preocuparse.
Tú estabas conmigo. Y de pronto te perdí. Voy a salir a relajarme. Por supuesto. Yo estaré aquí esperándote. Ahora necesitas estar sola para pensar. No te preocupes. No pienso ir a ningún lugar. Señor Asís, ¿cómo está? Espero no interrumpirlo. Pero le tengo que decir algo importante. Muy bien. ¿De qué se trata, señor Yaman? Mi esposa anoche tuvo una pesadilla. Semejante al incidente. Se despertó muy perturbada. Y no se ha podido recuperar. Comprendo que hoy tiene una cita. Quisiera saber cómo ayudarla. Quisiera hacerla sentir segura. Entiendo su preocupación. Mire, por un lado es bueno que haya regresado al momento del accidente. Pero por otro lado hay algo malo, porque parece haberse quedado atorada en ello. Puede ayudarla distrayéndola. Podría decirle algo que la haga sonreír para que salga de la mala influencia del sueño. Está bien, voy a hacer eso. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Aquí vive el hombre del que hablaba la señora Sillé, en la casa de un piso. Ali, si es el hombre que buscamos, no necesitaremos a Volcan para salvar a Yasemin. Este asunto se va a resolver, te lo prometo. Como la invitación a nuestra boda. Depende de cómo la veas. Podría ser un 8 también. Kofti Rize. Es un amigo de la juventud, Kofti Rize. Él se enamoró de una chica, pero el papá de ella no autorizaba la boda. Kofti pensaba raptarla. Si estaban juntos, decía que no se apartaría de ella ni por un segundo. Pero después de raptarla, supo que tenía 16 años. Aceleró lo que pudo para escapar de la policía. Lo atraparon. Lo detuvieron por exceso de velocidad y por raptarla. Le dieron 8 años de condena. No se pudo salvar.
y él dijo que no se apartaría de su amor ni un segundo, y no pudo ver su rostro en 8 años. Me acordé de esa historia cuando dijiste 8. Rizá estuvo preso 8 años. 8 años sin verla. Historias graciosas. ¿Qué haces? Estaba hojeando algunos libros para pasar el rato. Solo estoy esperando a que Yusuf regrese de la escuela. ¿Te molestaría escuchar una historia graciosa? ¿Graciosa? ¿Qué tiene? ¿Crees que no sé contar bromas? No digo eso, pero no pareces ese tipo de persona. Escucha bien. Un día una señora envió a su hijo pequeño a comprar huevos. El niño pidió la docena que le pidieron y el tendero eligió los huevos más pequeños. El niño le dijo: «Señor, no entiendo por qué me dio los huevos más pequeños. Es porque será más fácil cargarlos». Y ahí va saliendo de la tienda. Y el tendero le dice: «Oye, ¿a dónde vas, niño? ¿Me diste menos dinero?». El pequeño se detiene y lo mira. ¿Y qué crees que le contestó? Es para que sea más fácil contarlo. ¿No fue gracioso? Bueno, entonces, ya vuelvo.